Hello everyone, welcome to ArcTalk Presents, program brought to you by the EPCC Architecture Society. Today I will be interviewing Cesar Diaz and Monica Medellin, founders of the Alzar architecture firm in Nuevo León, Monterrey. I'm your host, Eduardo Diaz, an ambassador for the EPCC Architecture Society. Hope you enjoy. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? También bien, ¿sí me escuchan bien? Sí, muy bien. Sí. Qué bueno. ¿Cómo están todos allá? Todos bien, encerrados. Gracias. Bien encerrados. Sí. Bien guardaditos. Sí. Desgraciadamente. Desgraciadamente. Pero es lo que opina todo el mundo. Más guardados de lo que quisieran. Sí. Bueno, pues yo como que quería empezar por preguntarles, pues cómo fue como el proceso en el que, así en, como profesionistas y también como cuando eran estudiantes, ¿verdad? Eventualmente a lo que es ahorita, ¿no? Que ya tienen su propio negocio de arquitectura, ¿no? Que ya son Alzar arquitectos, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese proceso, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de pasar así de estudiante, luego profesionista y eventualmente ya ser dueños de su propio negocio de arquitectura? Quien se aventó las primeras tocadas de puerta fui yo, sí. Al menos en el mundo laboral. Yo me gradué y trabajé 4 años para una constructora. Me gradué en mayo del 90 en el TEC de Monterrey. Duré 4 años con esa constructora. La verdad es que me tocó muchísima suerte porque mi jefe era un excelente jefe, me enseñó muchísimo y con 4 años tuve para decir hasta aquí fue suficiente y puedo comenzar solo. Es muy complicada la carrera de arquitectura en un principio porque todo el mundo te quiere negrear, te quiere pagar 3 pesos y que estés contento. Y así sucede, en general así sucede. Yo veía que amigos que estudiaban otra cosa ganaban muchísima lana y yo seguía igual de pobre que siempre. Entonces, pero son años en donde le toca uno aprender en obra. En realidad, cuando uno sale de la escuela, conoce uno cosas muy básicas y en la obra, yo siempre quise trabajar en la construcción, en la obra, porque sabía que ahí, bueno, al menos lo que yo me quería dedicar, me iba a enseñar muchísimo. Entonces, cuando salí, estaba muy, muy de moda trabajar como cadista para despachos grandes de arquitectos. Había mucho trabajo de eso porque recién había salido el AutoCAD y nosotros éramos de las primeras generaciones que sabían usar el AutoCAD. Entonces, los arquitectos contrataban por aquí y por allá gente que quisiera dibujar todo el día completo planos para sus despachos. Pero yo me negué a eso y me fui a la obra porque para mí era... aprender y aprender y aprender. Y eso fue lo que hice los 4 años que estuve en construcción, en esta empresa. Y una vez que salí de la empresa, que decidí comenzar yo solo, pues fue comenzar por cambiar ventanas a la tía Chole y cambiar el tapete también, y remodelar el baño a no sé quién. Y así es esto, porque en realidad es un cultivar la confianza de la gente de que puedes hacer las cosas. Y así es. Algo que me decía, bueno, que me decía mi papá, ¿no? Cuando yo le platicaba que a lo mejor quería agarrar arquitectura. Y bueno, también cuando platiqué contigo, es que, pues es como, pues no venderte, pero es como hacer una franquicia de tu nombre. Que tu nombre sea como que lo que vende en sí tu trabajo, ¿no? Algo así, por así poner. Sí, sí, definitivamente. Todo lo que vas haciendo tiene mucho que ver con lo que sigue. Si el trabajo que vas haciendo lo vas haciendo bien, requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque tienes que dar mucho más de lo que recibes. Eso lo tuve yo siempre bien claro y lo sigo haciendo hasta hoy. Porque tiene uno que dar más de lo que recibe, porque si no, hay mucha competencia. Y además, hay mucha competencia chafa que ofrecen proyectos y construcción a 3 pesos y que los clientes inicialmente se van con ellos y terminan siendo clientes frustrados que se quedan con arquitectos que,
que se van con el dinero, que les construyen cosas de mala calidad y con de mal diseño, pero que inicialmente el cliente dijo, bueno, me cobran $3, pues me voy con ellos. Y ese proceso de ir haciendo algo en donde puedas cobrar cada vez más lo que haces, es todo un picar piedra, tocar puertas y hacer que las cosas se den. Después de 20 años de estar en ese proceso, finalmente comenzamos a, bueno, no después de 20 años, a lo mejor 15 años después, ya traíamos proyectos más interesantes. Entre los 15 y los 20 años de trabajo, traíamos ya proyectos más interesantes en donde también se dio la oportunidad de que Mónica, que también es arquitecta, entrara en el despacho. Y lo curioso fue que, o al menos la sorpresa para mí fue que pudimos activar un campo muy padre y muy importante y que debe ser muy tomado en cuenta a la hora de diseñar, que es el diseño de interiores. Sí. Yo había esperado eso y resulta que se dio y se dio súper bien. Entonces, por ahí del año, entre el año 15 y el año 20, se dieron proyectos en donde pudo Mónica participar y en donde pudimos empezar a mezclar o poder hacer un proyectos más en conjunto y mucho más completos para los clientes, con los clientes que teníamos de frente. Sí. Así fue como nació Alza. Fue la forma de empezar a buscar proyectos dobles o un proyecto completo. No es que sea el proyecto doble, digo, por supuesto que son dos proyectos distintos, complementarios, pero pues al final es un mismo proyecto, ¿verdad? Al final es una casa interior y exterior. Y una vez que dijimos, bueno, vamos a hacer el proyecto completo, entonces fue que decidimos hacer un branding para generar pues una firma y poner ahora sí una cara distinta de algo que era pues lo mismo pero con más. Y entonces fue que trabajamos en el proceso de crear Alzar y a partir de ahí pues Alzar es arquitectura más interiores. Sí. Sí, o sea, ya poder como que tener algo propio, por así ponerlo, ¿no? Ya, y que pueda mezclar como que todo dentro del área de arquitectura, ¿no? Dentro del campo de arquitectura. Y, por ejemplo, con eso, pues sé que tú, Mónica, saliste de interiorista, ¿no? Y, pues, mi tío se enfoca en el exteriorismo. ¿Cómo le hacen? O sea, porque, pues, supongo, ¿no? Que de repente, pues, cuando a lo mejor están diseñando, a veces como que, pues no desacuerdos, pero tienen a lo mejor como que diferencias en términos a lo creativo. ¿Cómo logran al final como que conseguir esa, que todo quede como que unido, así de una manera congruente, por así ponerlo? Yo creo que finalmente traemos muy en el fondo un estilo muy, o unas formas o las mismas ideas, ¿no? Comúnmente cuando nos llega un proyecto, sí, yo comienzo haciendo formas y creando lo global, por así decirlo, las formas, la funcionalidad, y una vez que tengo un esquema, un bosquejo, a lo mejor un poco escalado de lo que quiero lograr de esa casa o de ese proyecto, me acerco con Mónica y ella empieza también a ver cómo irían esos espacios, cómo funcionarían más ya a detalle ahí dentro. Y entonces comienza a decirme, ¿sabes qué? Esa ventana ahí no me sirve porque ahí debo de tener un sofá y entonces me va a estorbar. O la chimenea no puede ir de ese lado, la tenemos que poner del otro porque la orientación o porque la unión entre dos espacios. Sí, yo creo que el proceso de que haya unidad, primero parte de escuchar al cliente. Los dos tenemos que tener una escucha de lo que el cliente quiere y bueno, César está pensando en lo que quiere, digamos, a nivel propuesta
volumétrica, es, o sea, igual incluyendo el estilo de lo que está buscando. Y yo estoy escuchando al cliente de ver cómo quiere que funcione su casa y qué le gustaría que hubiera adentro y cómo le gustaría que se viera por adentro. Qué tipo de acabados, qué nivel de acabados quiere. Y entonces sí, o sea, él empieza a diseñar los volúmenes y a lo mejor sí, o sea, sí rebotamos ideas y sí de repente, y si le mueves un poquito acá, no quedará la fachada, no sé, este detalle. Yo soy más por lo mismo, porque voy al interior, veo más lo chiquito, los detalles. Entonces hay detalles que de repente, pues simplemente es así como, y si le mueves tantito aquí, y es como que, ay, pues nos gusta más, y nos gusta más a los dos, porque aquí lo que se busca es el bien del proyecto, no es, o sea, los desacuerdos yo creo que surgen a veces cuando cada quien quiere lo suyo, pero aquí no estamos hablando de lo que cada quien quiere, estamos hablando del mismo proyecto, del mismo cliente, y estamos buscando como unidad, o sea, que el cliente quede contento con lo que se le está ofreciendo en conjunto, no cada quien por su lado. Entonces, sí. De esa manera es la forma en la que se logra que haya una unidad. Ahora, que sí tenemos como una línea que nos define que lo que puede llegar a proponer César o puedo llegar a proponer yo, pues en general sabes que no estás proponiendo algo que el otro va a decir de parte de quién, ¿verdad? Sabes que, o sea, que vas más o menos en la línea y en el camino y de repente lo que el otro puede llegar a aportar, aunque modifique un poco lo que ya traías, pues, o sea, lo ves que está orientado a mejorar el proyecto y a hacerle un bien al proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que el punto de la unidad es eso, es como la escucha del cliente y el buscar que el cliente esté contento con el todo, no con lo que cada quien hace. Sí, pues es algo que también me habían comentado, que es mucho de trabajar en equipo, ¿no? Trabajar con ¿cómo se dice? Con los albañiles, ¿no? Y con los contractors, ¿no? Así que te ayuden al igual que, pues, al momento de diseñarlo, ¿no? Trabajar entre ustedes, ¿no? Saber cómo se van a usar cada cosa, ¿no? De cada elemento de la casa. Y que sea el mejor resultado, ¿no? Posible para el cliente. Y pues sí, ¿no? O sea, a veces no es cualquier cosita y como que ya cuadra mejor, o sea, ya que he estado llevando unas clases, ¿no? Así como diseño, si de repente hay unas cosas que no me gustan nada, ¿no? Y luego le muevo tantito y como que ya cuadra, ¿no? O sea, en especial con los colores, no sé cómo le hacen así de interiores, ¿no? Porque sí, está difícil eso. Pues no he hecho aún nada de interiores, ¿no? Pero en sí, pues supongo que tienen muchísimo que ver los colores, ¿no? Y lo poquito que he trabajado con colores sí es algo complicado, o sea, sí es mucho de estar jugando con los colores y con los diferentes tipos de gamas y ver a ver qué es lo que queda mejor, ¿no? Para el diseño que estés haciendo. El color es todo un tema. El color es tema, es saber teoría del color y psicología del color, las dos cosas. Y digo, por supuesto que, o sea, que verlo y experimentar y así es muy padre, pero tiene que tener un sentido y ese sentido lo da la psicología y la teoría del color para que realmente lo hagas con un sentido, con una intención de algo, de lograr un ambiente, de lograr un ¿cómo se dice? Un remate visual, de lograr un spot o algo que sea así, el statement de la casa, es que esto quiero que cuando entren sea lo que comenten, esa silla, ¿qué pasó con esa silla? O sea, sí, o sea, pero todo tiene una intención, no es así como que nomás me gustó así como el verde con el amarillo, no, ¿por qué? O sea, ¿qué quieres lograr con el verde y el amarillo juntos? ¿Por qué verde y amarillo? No sé, ¿qué pidió el cliente? Que tú dices, esto se logra con verde y amarillo. Sí, que todo debe de tener así como una razón para ser así como es. Claro. Y luego, por ejemplo, en términos como de dificultad de proyecto, he visto que, pues, le di un look al sitio y vi que tenía como dos proyectos que estaban hechos como en colinas. O sea, por ejemplo, ¿esos serían como los más difíciles o cuáles serían como los más difíciles así
los proyectos que ustedes considerarían más difíciles que han hecho? Resulta que aquí en Monterrey, y sobre todo el área de San Pedro, pues es un área en donde nos tocan terrenos con mucha pendiente porque estamos muy cerca de la sierra. Y además, San Pedro Garza García, que es la parte en donde el poder adquisitivo da para proyectos más interesantes, en donde hay proyectos más bonitos, está pegado a las faldas de la sierra. Entonces, realmente nos hemos hecho expertos en trabajar en proyectos con alto desnivel. Sí comenzamos con miedo, con cierto, así vamos a cuidarnos. Y ya ahorita la verdad es que los esperamos, esos proyectos, porque son interesantísimos, son muy padres. Permiten crear vistas muy, muy padrísimas de lo que tienes alrededor. Y además permiten espacios que en un terreno plano no los consigues. Sí han sido proyectos que nos han marcado, que nos han dado mucha experiencia, que nos han dado mucha confianza, porque finalmente después de construir esos proyectos dices, no hombre, cuando me toca construir en plano, digo, con los ojos cerrados. Después de construir esas cosas en donde hay tanto desnivel y trabajar con muros de contención, revisar que la cimentación esté adecuada, que todas las cosas se den para que todo esté bien, una vez que dominas ese tema y que agarras mucha sensibilidad de los elementos constructivos, cómo se pueden comportar las zapatas aisladas, las zapatas corridas, unas losas de cimentación, todo eso, aunque es muy de ingeniería civil, es pan de todos los días de nosotros. Es algo que no está divorciado. O sea, en realidad tenemos también nuestra alma de ingeniero civil dentro, que nos tenemos que abrazar también, porque es bien importante. Además, a la hora de diseñar, una vez que tienes práctica en ese tipo de terrenos y que comienzas a dialogar con la nobleza de esos materiales, tanto el acero como el concreto, entonces puedes ser más creativo con los proyectos, porque sabes hasta dónde le puedes estirar a un elemento constructivo. Y sabes que lo puedes dejar volando tanto como te lo permiten, y entonces logras propuestas más atractivas, sin miedo, y sabes que lo puedes hacer. O que un buen ingeniero civil te puede calcular y dices, va a quedar. Pero machín. Sí, entonces, esos proyectos, aunque han sido los que más dificultad han tenido, también han sido los que más nos han enriquecido y los que nos hacen tener propuestas más completas hoy en día. Sí, a todo dar. Y, por ejemplo, esa área de Monterrey, ¿no se está llenando mucho ahorita? Sí, cada vez la regulan más. Cada vez hay menos tierra, por eso están más accidentados los terrenos. Sí. Antes había muchas casas planas, en terrenos planos, quiero decir. Y casas enormes, de casi pues media cuadra, y ahorita ya esos terrenos ya no hay, por eso hay tanto terreno accidentado. Sí, entre más te metes en zonas boscosas aquí de la sierra, los lineamientos son más severos. Los coeficientes estos, el CUS, COS, CAS, que son los coeficientes que te ayudan o que te delimitan tu proyecto a la hora de que estás en el trabajo de proyectar, el coeficiente de uso de suelo, de ocupación del suelo, de absorción del suelo, que siempre te lo revisan en el municipio, se vuelven más severos en terrenos más boscosos y más inclinados. Entonces, puedes tener un terreno de 1,000 metros cuadrados ahí arriba en la sierra y dices, voy a hacer aquí mi mansión. No, no se puede. Nada más puedes ocupar un 30% de ese espacio. Y entonces, lo que buscan hacer es que las casas estén rodeadas de una zona boscosa y que además no afectes tanto a tu entorno. Eso es bueno. Realmente yo soy de los que piensan que los lineamientos por algo están y hay que respetarlos. Hay quienes, pues ya sabes, el moche, te lo saltas, dices, no, mejor aquí le hago así, me salto los lineamientos. Pero al final del día por algo están y por algo los pusieron. Y entonces, luego por eso las plazas comerciales no tienen suficientes estacionamientos, porque si no respetan los lineamientos, entonces te faltan estacionamientos.
Sí. Si lo respetara uno como debe ser, debería de haber estacionamientos suficientes para todo el que va. Lo mismo sucede en un proyecto residencial. Si los respeta uno, el entorno de o toda esa colonia o todo ese fraccionamiento termina siendo algo muy atractivo porque se respetan esos lineamientos. Entonces, dice, oye, ¿sabes qué? No puedes hacer lo que tú quieras, tienes que consultarnos. Y es, pues es parte de la arquitectura, o sea, es parte de lograr sensaciones, de lograr emociones, de este, pues todo un trabajo, ¿no? Que es parte de lo que tenemos que hacer los arquitectos. This concludes our program. Thank you for listening to Arc Talk Presents, brought to you by the EPCC Architecture Society. This is part one of an interview with Cesar Díaz and Monica Medellín. This is your host, Eduardo Díaz. Thank you for watching.